Hola, buenos días. ¿Cómo están? El Señor me los bendiga mucho, mucho, mucho. Aquí comenzamos este día con la bendición de Dios y me salí a caminar. Aunque les voy a decir, se viene el calor y va a estar más difícil caminar por la mañana, por el sol tan fuerte que está aquí en... Se va a poner, pues. Ya cuando está el mero, mero verano, me gusta caminar cuando ya baja el sol, que es como a las 9 de la noche. Porque me gusta cuidar mi cutis, mi piel del sol. Vengo de gente muy pecosa y no me gustan las pecas. Entonces, pero ahorita estamos disfrutando. Ya me embarré la cara de protector solar, las manos. Y pues como todavía hace frío, bueno, no frío, está fresco. Traigo una sudadera de manguita. Una sudadera, pues, se me tapa el sol las manos. Cuando vaya a Guadalajara, le voy a decir a mi mamá que les enseñen sus manos, cómo están. Más bien tiene un brazo en la peca. Súper pecosa. Ay, Dios, qué sucio está aquí. Muy descuidado. Bueno, chicos y chicas, yo le voy a seguir dando para caminar más rápido. Si no, pues no voy a quemar ni 10 calorías. Y ayer me chingué unos taquitos de cabeza. Entonces, hay que quemar esos taquitos de cabeza. Los quiero, bendiciones. Ah, les iba a decir que hoy vamos a ir a recoger una orden de Walmart, si Dios quiere, más tarde, y les voy a estar compartiendo también cómo tomo fotos para subirlo a una tienda virtual. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder obtener esa tiendita virtual. Y si ya en alguna ocasión lo que les muestre les gusta, pues les mando la información y ustedes la pueden, lo pueden obtener comprándolo desde ahí. Y son envíos internacionales. No sé los costos aún del shipping, del ¡ay, Dios! ¡Ay! Ya estoy como la India María, ni de aquí ni de allá. O sea, dentro de aquí de Estados Unidos, como pesa tan poco, o sea, es un anillo, aretes, cosas así, son $4.99 o $5.99. Para México, pues yo creo que van a ser como $15, pero hay cosas muy padres. Y ya también se puede enviar a España, Japón, Australia, a todo el mundo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. ¡Yes! Ok. O camino o respiro. Adiós. Ya vamos llegando a recoger la orden de comida que hice por medio de Walmart, la app de Walmart. Ya casi llegamos. Vamos a ver qué tanto pedí alguna fruta, entonces vamos a ver cómo me la escogieron, porque de repente te mandan los aguacates casi ya listos para el guacamole o al contrario, súper verdes. Pero bueno, yo sé que ellos hacen, los trabajadores hacen su mayor y su mejor esfuerzo. Tengo años que no entro a Old Navy. Mucho, mucho tiempo. Con todo lo que he perdido de peso, no estaría mal hacerme unas compritas de shorts y pantalones.
Híjole, está requete lleno aquí para... Aquí nos vamos a estacionar en el 21. Tenemos que hablar ese número que está ahí y luego ellos vienen y te dan la comida. Bueno, aquí está, ahí se está yendo el señor, ya me puso la comidita aquí adentro, agua. El agua no me puede faltar porque como ustedes saben, creo que ya se dieron cuenta que yo tomo demasiada agua. Bueno, vámonos chicos. Ahí hay un carrerío y no entiendo por qué, si es la tienda Old Navy. Serán los carros de los trabajadores. We don't know. Vamos. Okay, can I have a plate with I want more rice than chow mein with double orange chicken, please. That'll be it. No, thank you. Dos tenedores. No le vayan a decir a nadie que voy a agarrar los tenedores. Y una servilleta. And let's go, let's go, let's go. Ay, Dios. Acá traemos lleno, lleno. Gracias a Dios. Bueno, vámonos, chicos. Let's go. Fíjense, chicos, que a veces lo que me pasa, me prendo el aire, es que en ciertos lugares siento como una opresión y ahorita que entré aquí al Panda Express sentí eso, sentí como una gran, gran tristeza. Y pues ustedes saben, ¿no?, que los espíritus malignos andan por todos lados, pero luego, luego me cubrí con la sangre de Cristo porque sí sentí medio raro y medio feo. Era una muchacha que estaba atrás de mí, pero bueno. Me voy, chicos, porque tengo hambre y tengo muchas cosas. Hola, chicos, mi perrita anda ladre y ladre, no me van a escuchar, pero básicamente esas fueron mis compras, fueron pocas. Y también compré unos ganchos que me van a llegar, si Dios quiere, en una semana. Y también compré un stick para mi cámara. Y bueno, chicos, les quería mostrar a todo esto se le va a tomar foto individualmente para subirlo a mi tienda virtual. Miren cómo este anillo es de ópalo, opo. Este es un dije de ametista. ¡Ay! Ni inglés ni español. Santísimo señor. Y así, etcétera, etcétera. Estos están muy padres. Son unos aretitos con perlita. Traigo las manos bien sucias porque estaba lavando las patas de Paulina. Si me oyera Paulina, se muere. De Lucy. Y miren. Aquí tengo todo este desmadre porque ya he tomado bastantes fotos. Y este, le estaba comentando a Paulina, que estos los voy a enmicar o laminar. Entonces, cuando ya los, vean cómo traigo las uñas, lo voy a laminar. Aquí tengo ya pues el papel y la máquina la guardé aquí. Porque resulta y acontece que la saqué de su caja
Pero la verdad es de que los perritos me absorben mucho tiempo y de repente pues les tengo que poner atención también. Y como mi Lucy es media rejega, entonces me da miedo. Ah, mira, otra cosa que les iba a enseñar. Este es el stick, self-stick que me llegó. Y pues la cámara básicamente está nueva, pero ya, ya la vamos a poder usar, ya voy a empezar a grabar. Es una Canon Mark G7. A ver cómo me va, chicos. A ver cómo me va, porque no es fácil, no es fácil, pero no imposible, podemos aprender. ¡Hi, papás! ¡Hi! Y esta es la caja donde se toman las fotos. Se prenden los foquitos que están ahí y pues ya aquí, que sí, que no, que cae un chaparrón para arriba, para abajo, derecho, izquierda, y trae todos estos colores. Fíjense que Draco tiene que ir al veterinario porque ya es la segunda vez que me hace esto. ¿Sí ven esos pipis? Oh, va a traer infección en la orina. ¿Estás bien, papá? Draco, ¿estás bien? Oh, ahorita le voy a limpiar. ¿Sí ven? Así, o sea, estoy haciendo algo y de repente surgen cosas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay colores en los que puedes tomar los diferentes. O sea, puedes tomar fotos con diferentes fondos, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hablar al veterinario para hacer una cita a mi pequeñito, porque esto sí se me hace como que es infección de orina. ¡Qué raro! Ayer lo hizo y le limpié y le puse el ISO, maestro limpio, le limpié, pero ahorita tengo que volver a limpiar. Chicos, muchas gracias. El Señor me los bendiga. Y estamos en contacto si Dios quiere. En otro video o en un short les voy a subir todas las cosas que estoy vendiendo para el Día de las Madres. Miren cómo estas cachuchitas están. Están muchas. Y bueno. Ay, desmadre, desmadre. Gracias. Muchas bendiciones para todos. Adiós.